voy a pedir un color rojo. Rojo es el color del amor, no solo de la pasión, es el color del amor, es el color de la iluminación, pasión, de la valentía, de la fortaleza, valentía, de la templanza, de tantas cosas. Y vamos a arrancar con una mamá que nosotros adoramos y queremos mucho aquí en nuestro país, de Barranquilla para Colombia y del mundo, Camila Chaín. ¡Ay, claro, mira, que fue mamá hace un mes! Claro, por fin logró ser mamá después de mucho intentarlo. Hermosa. Después de pasar también muchísimos obstáculos y qué sé yo. Y bueno, hoy va a hablar de lo que ha sido esa llegada de Tobías a su vida. Tobías cumplió el pasado miércoles ya un mesecito. Un mesecito, mi amor. El nombre es bellísimo, Tobías, el que agradece a Dios. Qué hermosura. El significado de Tobías. Así que qué mejor historia que esta para iniciar nuestro gran especial del Día de las Madres. Aquí está Camila Chaín. Fue por cesárea para que fuera un parto seguro, por mi edad y por varias cosas. Yo fui a ver, no, Kelly entra. Puso una cara de como de tragedia. Y yo, ¿qué pasa? Y entonces, ya casi, es que ya viene. Estoy viendo, porque ella estaba viendo por encima. Estoy viendo. Solo que vio que una de las doctoras que estaba ahí tenía que empujar el vientre duro hacia abajo. Hola, mi amor, ¿qué pasó? Ya tiene hambre. Pero fue súper lindo. O sea, él está recreando el momento, ¿no? Entonces él estaba llorando, me lo pusieron en los brazos. Yo también lloré. Cada día para la feliz mamá es maravilloso. Hay días en los que ella no cree que tiene a su pequeño en sus brazos. Es muy emocionante, es como indescriptible. A mí siempre me dan ganas de llorar. Estos llantos es como de realización, como me siento plena, muy plena. Estamos a tiempo completo con él. Se planeó todo así, o sea, que yo pudiera sacar mi tiempo para él. Así que estoy 24/7 con él. El bebé, ¿no? Que si el bebé tiene hambre, que hay que levantarse, que hay que cambiar el pañal, pero nadie te dice, ¿y tú? Porque es que yo tengo una cirugía, ¿no? También me duelen todos los puntos. A mí me duele todo ese espacio que él ocupaba porque todo quedó para que vuelva a su lugar. Entonces, la musculatura, todo el útero todavía. Los primeros días están como contracciones todavía, según las emociones de él, entonces te duele la herida. Es una cosa, porque estamos ligados de todos modos, ¿no? Entonces, bonito porque Kelly siempre ha estado ahí todo el tiempo. O sea, ella es otra mamá igualita, o sea, como si lo hubiera parido ella. Entonces, ella, ¿cómo te sientes? ¿Qué hay que hacer? Recuéstate, te pongo otra almohada. Claro que hay muchas personas que las van a señalar. Que la gente se ha indignado mucho por el tema de, pero entonces, ¿quién es el papá? Y entonces los comentarios son, pueden hacer como quiera que hayan hecho, pero igual necesitaron un hombre. Así, claro, es que yo acaso tengo un problema con los hombres, mira, tengo un hombre en mis brazos. Cero. Lo que pasa es que el hombre que necesitamos solo donó. ¿Vale el rollo? No, yo no tengo ningún problema con los hombres. Tan lindos los hombres, son maravillosos. Tengo uno aquí que voy a criar con mucho amor. Entonces, yo no sé cuál es el lío. Entonces, la gente se mete en unos viajes, o sea, pero de verdad, agotadores. Quieren para disfrutar él cada segundo con su bebé, su mayor tesoro que cuidarán toda la vida. ¡Belleza! Bueno, esto lo único que demuestra es que uno, de verdad que un hijo deseado, no hay nada mejor que un hijo soñado, y a ella se le nota, vea, le respira así, le transpira por los poros ese amor que tiene por ese muchachito, porque fue un muchachito buscado desde el corazón. Sí. Vea, digan lo que quiera decir. No, mi amor. O sea, si te vas a poner a pararle bola a lo que dice el resto de la gente, te vas a quedar así. No. Como estatua. Y pero siempre dicen, no, es que cada quien puede opinar y decir. No. Y no sé qué. Tráguese su opinión si no se la han pedido, porque es como una pizza. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la pizza la pedí. Entonces, cuando tenga palabras positivas. Bonitas. De felicitación hacia Tobías, hacia Kelly. Camila, hacia Kelly, hacia todos, bienvenidas. Pero si va a nosotros atacar, sí, o a bulear, mejor no. Chao. ¡Felicitaciones, mi amor! Sabemos que ese muchachito, fantástico, mejor cuidado no puede estar.